Las universidades, como principales órganos del sistema educativo global, siempre han necesitado renovarse, reinventarse, para ofrecer a sus estudiantes el desarrollo de competencias que los prepare para el mercado laboral vigente. Bienvenidos a la tertulia de Educación Universitaria de la UNAM. Un servidor, Melchor Sánchez, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a platicar sobre los ciclos en las universidades, la importancia de renovarse y de reinventarse. Para ello contamos con tres colegas. En primer lugar, la doctora Ruth Torres Carrasco. Ella es doctora en Educación por la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid, España. Es licenciada y maestra en Administración por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Es profesora de tiempo completo en el área de Recursos Humanos de la misma facultad y actualmente es subdirectora del Centro de Formación y Profesionalización para el Desarrollo Académico de la UNAM. Bienvenida, Ruth. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por invitarme a esta tertulia. Y además agradecer que me toca estar en el cierre del ciclo y también hace unos años me tocó estar en el inicio del ciclo de estas tertulias, así que muchas gracias. Muy bien, pues ya hablaremos de los ciclos. Nos acompaña también desde Monterrey el doctor José Escamilla de los Santos, mejor conocido como Pepe. Él es ingeniero en sistemas computacionales del Tecnológico de Monterrey. Tiene una maestría y doctorado en inteligencia artificial, por cierto, del Instituto Politécnico de Grenoble. Y fue director de Tech Labs, Reinventando la Educación, el área de innovación disruptiva en el Tec de Monterrey, y decano de la Escuela de Graduados en Educación y director de Innovación Educativa del mismo Tecnológico. Actualmente es director asociado del Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey. Bienvenido, Pepe. Muchas gracias, Melchor. Muy contento de estar aquí con ustedes, con Carlos Iván y con Ruth. Muy bien. Y por último, de Guadalajara, el doctor Carlos Iván Moreno Arellano. Él es doctor en políticas públicas por la Universidad de Illinois en Chicago, es maestro en administración pública por la Universidad de Nuevo México y licenciado en finanzas por la Universidad de Guadalajara. Ha sido académico visitante en la Universidad de Chicago y cursado programas de innovación y gobernanza en Harvard y MIT. Es profesor e investigador del Departamento de Políticas Públicas de la Universidad de Guadalajara y miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Actualmente es rector general de la Universidad de Guadalajara Virtual. Bienvenido, Carlos Iván. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, rector del Sistema de Universidad Virtual, no general, pero... General, ok. Pero un gustazo estar aquí. Les agradezco mucho la invitación y felicidades por el programa, por la tertulia. Sí. Pues ya llevamos más de 130 programas hablando de ciclos. Este es el último programa de la séptima temporada. Y en educación, habitualmente, cuando hablamos de ciclos, nos referimos a ciclos escolares, es como lo tradicional, ¿no? Pero quisiera preguntarles primero, Ruth, ¿por qué es necesario hablar y reflexionar sobre los cierres e inicios de ciclos en las universidades, más allá de los tradicionales ciclos escolares? ¿Cómo enfrentamos las personas los cierres de ciclos, y las organizaciones también? ¿Cómo ves? Híjole, pues nuevamente gracias. Es importante reflexionar en este tema porque las universidades también son organizaciones dinámicas, son cambiantes, no son estáticas. Siempre hay cambios organizacionales que marcan inicios y cierres de ciclos. Y estos sirven también para hacer balances, ¿no? Los cierres de ciclo nos permiten hacer balances de los logros, de los objetivos, de las metas cumplidas. Los inicios también nos sirven para identificar qué elementos, qué procesos, qué condiciones, qué actividades deben permanecer y también qué debiera de ser modificado para continuar con el cumplimiento óptimo de las funciones sustantivas de una institución educativa. Justo lo que decía usted hace un momento, preguntarse qué es un ciclo, ¿verdad? ¿Para qué reflexionar sobre ello? Y esa fue la primera pregunta que me surgió. Bueno, ¿y qué es un ciclo? Bueno, me di a la tarea de buscar el concepto de ciclo y me fui a la RAE, a la Real Academia de la Lengua. Ahí vienen más de 10 definiciones. Más de 13 definiciones diferentes. Y fue muy interesante encontrar una que atañe directamente a las universidades, que son los bloques de cursos en los que se divide un plan de estudios. Así está definido en la RAE uno de los conceptos.
Y pues aquellos que hemos trabajado en el diseño curricular, planes de estudio, sabemos lo difícil que es delimitar ciclos formativos, ¿no? El principio, dónde va a empezar, en qué semestre, en fin, hay todo un reto ahí y ese es un ciclo educativo. Pero por supuesto, volviendo a este concepto de ciclos y haciendo referencia a que son periodos de tiempo, a fases, a series de tiempo que se repiten, a fenómenos recurrentes o transformaciones, esto implica cambio, implica un cambio para las universidades. Y estos se van a presentar en diferentes circunstancias o contextos. Nosotros próximamente en la UNAM estaremos bajo esos contextos y circunstancias. Y eso va a impactar en las actividades, en las tareas, en los procesos, en las estructuras organizativas de las universidades, en sus liderazgos y la influencia que estos liderazgos van a ejercer en los grupos de trabajo, en los grupos sociales al interior de una institución educativa. Entonces, para cerrar como esta reflexión inicial, me gustaría señalar que cuando un ciclo se inicia o se cierra en una institución educativa, el impacto en la cultura organizacional es significativo. Se van a generar cuestionamientos, expectativas, pero al mismo tiempo se van a generar un sinfín de informaciones o rumores que van a permitir enfrentar desafíos, pero sobre todo, lo más importante, considero yo, es que hay que emprender acciones que permitan mantener un entorno académico pertinente y permanente. Yo creo que ahí Muy es el bien. punto de partida. Ok. Bueno, pues Pepe, ahorita que la inteligencia artificial está en otro ciclo, ya ves que ha tenido inviernos y luego otra vez, ahora parece que sí estamos en el año de la inteligencia artificial en el 2023. Pues, ¿cómo ves este asunto de los ciclos y las universidades? Este es el año hemos estado en el ya mérito, ¿no? Durante muchos años, creo que ya. Aunque es cierto también que la inteligencia artificial casi siempre es aquello que está fuera de nuestro alcance, fuera de nuestras manos, ¿no? Una vez que ya lo tenemos muy integrado, ya no pensamos que es inteligencia artificial, como los asistentes de voz, Siri, etcétera, ya no lo consideramos. Bueno, sobre este tema de ciclos, estaba pensando que cuando termina un ciclo es una buena oportunidad para reflexionar en lo que se logró, en lo que no se logró, en los legados, ¿no? ¿Qué cosas vamos a dejar que pudiera tener una cierta permanencia? A veces también las visiones sobre un tema. Yo creo que, por ejemplo, en los últimos años dentro del TEC ha habido pues, visiones alrededor del tema de género, alrededor del tema del florecimiento humano, del bienestar, ¿no? Que son visiones que yo creo que inclusive cuando tengamos cambios de ciclo dentro del TEC, son visiones que van a quedar ahí, son una especie de legados que no son a lo mejor un instituto o un programa, sino más bien una manera, una cultura, forma parte de la cultura, ¿no? De los valores de la institución. También los cierres de ciclo a veces nos dejan tristes, perdemos a nuestro bebé, a nuestro niño, se cierra un programa, se cierra un área. En Europa hace algunos años hubo cierre de facultades en algunos lugares. Tengo una muy buena amiga en la Universidad Tecnológica de Delft y por un recorte presupuestal del gobierno de Holanda tuvieron que cerrar una facultad completa, ¿no? Entonces siempre hay ciclos, hay cierres de ciclo que te dejan un sabor amargo, ¿no? Existe esa parte. Y el arranque de los ciclos siempre es una oportunidad de buscar tener una esperanza de algo mejor, de un cambio de timón, de ir a una dirección que pudiera ser distinta. Algunos podemos estar de acuerdo o no con esa visión, pero para algunos seguramente sí podrá haber algunos que estén de acuerdo con esa visión y que tengan que sea esperanzador, ¿no? Ese nuevo comienzo, ese arrancar, pues con una visión nueva, pero también con nuevas energías. Muy bien, Pepe. Bueno, Carlos Iván, ¿cómo ves este panorama? Bueno, desde la perspectiva más organizacional, justo hoy yo imparto la clase de teoría organizacional en las universidades. Y hoy tuvimos una clase, doy clase los viernes muy temprano y estamos justo abordando este tema del cambio, de la permanencia, de las transiciones en las universidades. Y justo comenzamos a dialogar o a discutir o a abordar el tema de este cambio inminente muy importante para, solo para la UNAM y no solo
para el país, sino para América Latina y buena parte del mundo, ¿no? Esta transición, este cambio rectoral en la UNAM. Y bueno, como ya lo dijo Ruth y lo dijo Pepe, creo que es obvio que un cambio, un cierre de ciclo, un nuevo periodo, es una gran oportunidad de innovación. El simple hecho que llegan distintos equipos con distintas visiones, y pues es una oportunidad de analizar y de reflexionar lo que a la óptica de las personas que encabecen ese nuevo ciclo se tiene que realizar. Y esto, pues en la teoría de la innovación lo sabemos, las principales improntas innovadoras en las organizaciones vienen de la periferia usualmente, ¿no? Vienen de outsiders. Entonces, sin que en el caso de las universidades como organizaciones más complejas estén en este ámbito tanto de la disrupción, digo, a mí no, les confieso, no me gusta mucho hablar de ciclos como disrupciones, sino más bien como oportunidades de innovación paulatina, incremental, sistemática. Es necesario, es fundamental en cualquier organización como la universidad, los primeros meses de un cambio de ciclo, ¿no? Recuerdo las historias alrededor de Roosevelt, ¿no? El expresidente norteamericano, y cuando él diseñó con su equipo las políticas del nuevo trato, el New Deal, después de la Gran Depresión, es cuando se inventaron estos famosos 100 días, ¿no? Los famosos 100 días de cualquier nueva administración, que ya es algo hasta común, ¿no? ¿Qué vas a hacer en tus primeros 100 días como presidente, presidenta, rector, rectora? Y eso pues tiene que ver con esa presión también por dar resultados y por mostrar, como le decía, una nueva cultura, organización, una nueva visión. Cierro diciendo que algo que también debemos valorar y que no se valora mucho en el ámbito de la educación superior, por una parte sí, la innovación, el cambio, pero por otra también la capacidad de las universidades de la permanencia y la estabilidad, ¿sí? como atributos. Las universidades no cambiamos de manera disruptiva usualmente, y creo que eso es positivo. Son transiciones ordenadas, son transiciones estables, que sí te llevan a la innovación sistemática, pero no necesariamente a la inestabilidad y a la disrupción. Y yo creo que así anticipo y así espero y así deseo que sea este ciclo muy politizado, hay que decirlo. Pues la UNAM es la universidad más importante de este país, pero se llevará a buen puerto y será una gran oportunidad y una guía también para las demás universidades de innovación y de renovación. Muy bien, Carlos Iván, muchas gracias. Sí, bueno, efectivamente estamos grabando este programa mientras está ocurriendo el proceso de auscultación de la Junta de Gobierno de la UNAM para designar al nuevo rector o rectora. Y cuando este programa salga al aire, ya habrá rector o rectora en la institución con todo lo que ello implica, ¿no? Entonces, el estar inmersos en este proceso nos ha puesto a reflexionar sobre todo las implicaciones que tiene los cierres de ciclos, en este caso ciclos administrativos, programados, que tienen una razón de ser y que al final del día nos llevan a todo lo que ustedes ya dijeron, ¿no? Es el problema de que se prolonguen demasiado las personas y los grupos en determinadas posiciones, con el tiempo pues lleva a esta sensación de mantener el statu quo, de certidumbre, de tranquilidad, de mejor ahí la llevamos, y esta hasta cierto punto certidumbre, ¿no? Y al cierre de un ciclo, inicio de otro, como puede ser en el gobierno de nuestro país, de nuestra ciudad y de las diferentes entidades académicas, en el caso de las universidades en donde trabajamos todos nosotros, tiene también muchísimas áreas de oportunidad, ¿no? Pero no deja de generar, obviamente, ansiedad, inquietud, porque al final del día son procesos complejos, como seguiremos analizando en el siguiente bloque. Pues, Pepe, ¿cómo ves? ¿Qué implicaciones tiene para profesores y estudiantes esto de los ciclos de las personas, de los profesores, de los mismos estudiantes que tienen su ciclo de la carrera y que tienen que enfrentar cambios también de autoridades y de cambios de plan de estudio, etcétera? Bueno, a lo mejor no directamente relacionado con la pregunta, pero pensaba en un ciclo que no hemos mencionado aquí, que es el ciclo más macro de las universidades en cuanto a la
a la docencia, que es el ciclo de definir, operar un programa académico y graduar a un estudiante, ¿no? Es un ciclo muy largo. A veces nos podemos tardar 2 años en definir, registrar un nuevo currículum, 4 años o más, dependiendo de la carrera, en graduar al primer grupo de estudiantes, y luego tal vez unos un año, 2 años en sondear nuestros egresados y ver cuál ha sido su experiencia en el mundo laboral, en la sociedad, etcétera, ¿no? Entonces, los ciclos universitarios son muy grandes, muy largos, y tal vez eran adecuados para otra sociedad, que las cosas se movían un poco más lentas. Generalmente, en el área de computación, que es el área de mi vida anterior, ya no trabajo tanto en eso, yo podría decir que en lo que registramos el currículum de 2 años, pues muchas cosas ya pueden ser obsoletas, ¿no? Básicamente. Entonces, ya no digamos, pues 8 años o más después. Entonces, hay un tema ahí con los ciclos formales de la definición, la oferta del currículum y el seguimiento de nuestros egresados, que yo creo que ya está roto, ¿no? Y que habría que revisar, y que habría que buscar, a través del profesorado y de los estudiantes y los y las estudiantes, buscar otras maneras de imprimir como mayor dinamismo en la conexión de lo que pasa en la universidad con el mundo exterior, ¿no? Porque la universidad genera conocimiento, pero no exclusivamente lo hace la universidad. Hay muchas cosas que pasan ya afuera de la universidad y particularmente pues en el mundo de los negocios, de la industria, etc. De esos ciclos también tal vez hablar de los ciclos como profesor. Me voy a concentrar unos minutitos ahí, espero no extenderme mucho. Y creo que hay un ciclo también como profesor en donde tú llegas primero un poco emocionado, pero asustado, y luego entiendes un poco cómo funcionan las reglas y haces cosas a lo mejor nuevas, innovadoras, y a veces también como que medio te estacionas en un lugar y ya de ahí no te quieres mover mucho para hacer como una carrera como más tranquila, ¿no? Y a veces viene también lo que en inglés se llama un burnout o un desgaste del profesorado, de la profesora o el profesor, y que a veces es difícil recuperarse, digamos, de ese desgaste, ¿no? Y creo que es parte de los ciclos, y poca gente sabe, no sé si la gente que nos está viendo, que la profesión de docente en cualquier nivel educativo es una de las profesiones que más desgaste o burnout tienen, ¿no? Entonces, ahí también creo que puede haber una reflexión interesante en el ciclo de la carrera del profesor a largo plazo. Muy bien, Pepe, muchas gracias. Pues, Iván, ¿qué más nos dirías de este punto? Bueno, y yo creo que parte de los dilemas, que es lo que quisiera abordar en esta intervención, es que cuando viene un cambio, un cierre de ciclo, un cambio de autoridades en cualquier organización, se genera una expectativa de transformación, de cambio, que muchas veces se sobreestima. Y lo vemos, digo, para ser muy coloquial, pues hasta en el fútbol, ¿no? Ya cambia el técnico y el cuerpo técnico y ya podemos ser campeones. Y yo creo que eso también en las organizaciones más complejas o las organizaciones complejas como las universidades, creo que también se corre ese riesgo de que, bueno, ya llega un nuevo equipo, llegan nuevas visiones y de la noche a la mañana todo va a cambiar. Y de pronto no todo tiene que cambiar. Y yo creo que también parte de la sabiduría de los cambios y de la estabilidad de las universidades es que han sabido combinar esa necesidad de cambio e innovación. A veces vamos lentos, muchas veces, lo digo claramente, pero combinar también con esas estructuras de lo que debe permanecer y de lo que debe tener más estabilidad. Entonces, bueno, en ese dilema es en el que se encuentran o nos encontramos como profesores y se encuentran los estudiantes, entre esa expectativa sobrevalorada, exagerada de pronto de cambio. ¿Sí? Hay gente que piensa que un nuevo rector, rectora, pues va a resolver todos los problemas tan complejos de una universidad, el presupuesto, la transformación digital, y eso no hay tal, ¿sí? Y no tenemos por qué verlo como algo malo, ¿sí? O como algo necesariamente que no se logró, estos cambios inmediatos, y menos en universidades, ¿no? Las
las describen como organizaciones complejas. Carl White, que el sociólogo, habla del acoplamiento flojo, ¿no? Que pues, no es otra cosa que lo que se decide arriba pues casi nunca permea en el aula, por ejemplo. Entonces yo creo que en el caso de estudiantes y docentes, pues no hay una gran, no debería haber grandes cambios de manera inmediata con un nuevo ciclo y con nuevas autoridades. Creo que ahí permea o se mantiene esa estabilidad y ese cambio paulatino. Sí, sin embargo, vuelvo a lo que decía hace un momento, sí es muy importante aprovechar esos, digo, no los 100 días, eso es un invento de marketing, o sea, pero sí la ventana de oportunidad que da el llegar a un lugar y ver las cosas de manera distinta. Y después nos volvemos a ensimismar y tú eres médico, Melchor, sabes, pues todo cambio, todo ciclo de cierre o de apertura te lleva al estrés y como seres humanos adaptables al entorno tendemos a disminuir el estrés, ¿no? Y la disminución del estrés pues tiene que ver con la estabilidad. Entonces sí es importante que en un periodo de tiempo que no dura mucho el aprovechar estas nuevas condiciones para realizar cambios que idealmente sean cambios positivos, estructurales, sistémicos, pero termino diciendo con una sabiduría de mantener lo que debe ser permanente en una universidad, ¿no? El core technology, digámoslo así, la tecnología central, los principales valores de una institución y todo, y tener esa sabiduría y visión de todo lo demás que pueda cambiar manteniendo esa misión central, ¿no? Esas virtudes centrales. Así es. Es el gran reto. Gracias, Carlos Iván. Muy bien, pues, en Ruth, tu turno. Mi turno, bueno, ya. Tu ciclo. Ya me toca mi ciclo y cerrar este bloque. Bueno, me parece que las implicaciones educativas para estudiantes, docentes e inclusive para funcionarios, porque, bueno, aquí somos funcionarios algunos y eso también tiene vínculos personales e institucionales, pues yo pensaría que estos ciclos en un contexto educativo para estas tres agrupaciones que forman parte de la institución educativa tienen diferencias, pero también algunos elementos comunes. Por ejemplo, en el caso del estudiantado, su implicación tiene que ver más con los ciclos escolares, con un ciclo formativo del cual hablábamos al principio del bloque. Y bueno, lo identificamos con esa etapa educativa o de formación que también mencionaba Pepe y que están relacionadas con el desarrollo cognitivo, el desarrollo intelectual e inclusive el desarrollo físico en el que están o estarán inmersos los estudiantes. Nosotros aquí en la UNAM tenemos un bachillerato y es un bachillerato que influye a la institución en sus procesos educativos. Entonces, un ciclo educativo requiere tomar en consideración para su estructuración y para su organización estos aspectos socioafectivos, estos aspectos sociales para lograr un desarrollo integral en los estudiantes durante esos ciclos formativos, ¿no? Para poder generar en ellos un proceso de formación y de aprendizajes. A partir de esto, creo que las implicaciones para el alumnado podría estar en un proceso de reflexión y de autoevaluación al cierre de sus ciclos formativos y preguntarse a ellos mismos qué aprendieron, cómo lo aprendieron, con quién lo aprendieron, cómo iniciaron su ciclo de formación y cómo lo están concluyendo bajo la premisa de qué aprendizajes, qué cambios, qué transformaciones, cómo se vincularon con sus pares, estudiantes y compañeros. Es decir, que ellos puedan realizar una autoevaluación en ese ciclo formativo, que es donde ellos se forman y que forma, valga la redundancia, parte de las funciones sustantivas de la institución. Esta autorreflexión y esta autoevaluación creo que también podrían llevarlo a cabo las comunidades de docentes, justo en esta idea que mencionaba Pepe de los ciclos de los docentes, de cómo llegamos, nos desarrollamos y nos desempeñamos. Entonces, el hacer una autoevaluación y una reflexión entre comunidades docentes, primero de manera individual, quizá después de forma colectiva a través de las academias de profesores, en el que se reflexione sobre qué experiencias, qué aprendizajes se pueden compartir entre ellos, cómo implementar procesos educativos o de enseñanza y aprendizaje que puedan ser pertinentes
para los distintos campos disciplinares y para los diversos niveles de formación que ofrecen las instituciones educativas, pues también puede ser un buen ejercicio de cierre o de inicio de ciclo. Y finalmente, en el caso de los funcionarios, pues yo creo que también se vale la autoevaluación y la autorreflexión y de preguntarse cuál fue el aporte que dieron al desarrollo organizacional, al desarrollo institucional, al desarrollo de la universidad, cómo fueron cumplidos los planes institucionales, cómo se dio respuesta a las contingencias o a los cambios que se presentaron a lo largo del ciclo del cual formaron parte y que, del cual tuvieron que gestionar recursos humanos, materiales, tecnológicos, financieros, hablando de las finanzas, y el uso de esos, el aprovechamiento óptimo de esos recursos. Pero sobre todo realizar un balance de aquello que no se pudo lograr. ¿Cuáles fueron esas causas? ¿Cuáles fueron esas razones? Creo yo que la autocrítica en el grupo de funcionarios siempre viene bien para cerrar un ciclo y para dar oportunidad a la nueva estructura organizativa y a los liderazgos de un nuevo ciclo y bajo una base de un punto de partida que ya haya sido analizado y que haya sido autorreflexivo. Muy bien, Ruth, muchas gracias. Sí, es que ahorita que me recordaban que era médico, a veces se me olvida, ¿no? Pero cuando aprendí en biología esta cuestión muy primitiva, instintiva, de que una célula nace, crece, se reproduce y muere, ¿no? Y los profesores, luego también tenemos nuestros ciclos, ¿no? Yo tuve mi ciclo como pediatra, actualmente ya no ejerzo la pediatría clínica y me dedico de tiempo completo a la educación. Entonces, esta parte de ir adaptando diferentes roles en los ciclos que se sobreponen en la vida de cada persona y en las vidas institucionales siempre son un reto en lo individual y en lo colectivo, ¿no? Y los estudiantes están en esta situación que entran por la puerta, como decía Pepe, ahorita el ciclo es del conocimiento, el ciclo ahorita es rapidísimo, ¿no? Entonces, lo que aprendería de inteligencia artificial generativa alguien que entre a estudiar la carrera en el año 2023 va a ser muy diferente de lo que se sepa del tema cuando se gradúe en el año 2027 o 2028, ¿no? En fin, todo un reto. Pues les agradezco sus comentarios. A continuación vamos a pasar a una pausa. Los invitamos a continuar con nosotros. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre los ciclos y sus implicaciones educativas. Cuando estudié medicina, recuerdo que vi muchos ciclos y nos pasaban las imágenes de los ciclos muy redonditos, muy bonitos, con un principio y un fin, muy esquemáticos, no muy ordenados. Pero en la vida real, los ciclos pueden ser tremendamente complicados y no lineales, como decimos. Pues, Iván, ¿qué retos enfrentan las universidades y como organizaciones con los ciclos, tanto con inicios, fines y mantenimiento de los ciclos? ¿Y pues, cómo hacerle para renovarnos de manera continua? Bueno, sí, cualquier organización compleja, país, empresa, universidad, creo que los principales riesgos en una transición o en un cierre de ciclo es esa transición ordenada. Digo, cuando preparaba esta charla me venía a la mente pues, esta transición tan traumática, tan peligrosa incluso de Estados Unidos, de la entrega del poder de Obama a Trump, ¿no? Que si en algo se caracterizan los norteamericanos o en Estados Unidos es por su fortaleza institucional. Y en esa transición, este cambio de administración, hablo de la parte administrativa, burocrática, no la parte política, fue muy riesgosa porque no había mecanismos en su lugar para una transición ordenada. Sí, a tal grado que está documentado que en algunos ministerios, como el de Energía o el de Salud, pues
tardaron meses en enviar equipos de transición. Entonces, un principal riesgo organizacional, burocrático, es la inestabilidad y el conflicto en la transición. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Usualmente en las universidades eso no sucede por tener organizaciones muy fuertemente institucionalizadas, pero es algo que sin duda se tiene que atender y se tiene que, es decir, lleva toda una lógica y una curaduría, digámoslo así, de esa transición, algo de lo que usualmente no se habla, ¿no? ¿Qué hace quién y cómo hay continuidad de las labores de cada persona y de cada nuevo integrante del equipo? Pero bueno, ya en la parte más de prospectiva o de innovación, yo creo que también sí tenemos que entender los ciclos no solo como cambios burocráticos, administrativos o de personas incluso, sino uh-huh. también como una renovación de ideas, de narrativas, de relatos. Uh-huh. Y yo creo que esa es una de las grandes oportunidades que tenemos en las instituciones de educación superior. Burton Clark le llama las sagas organizacionales, un artículo maravilloso de hace ya varios años, décadas. ¿No? Que las sagas organizacionales son esas grandes ideas, narrativas, historias heroicas, incluso en las universidades, que detonan cambios, que detonan que la gente se sume a un proyecto incluso épico, ¿sí? de cambio y mejora. Hay algunos ejemplos, el caso del arribo de Michael Crow a la Universidad Estatal de Arizona, es una saga organizacional, ¿no? Toda una fuerza de una nueva idea de universidad, orientada en el éxito estudiantil, en la masificación, pero cuidando la calidad, etcétera, etcétera, etcétera. También digo, no por ser directivo y profesor orgullosamente de la Universidad de Guadalajara, pero la creación de la Red Universitaria de Guadalajara desde finales de los 80 y concretada en el 94, también fue una saga, fue una idea, una nueva narrativa de cambio, de irnos a una red universitaria, de centralización. Entonces, esas son las grandes oportunidades. La UNAM con los esquemas de modernización ha tenido esas sagas, el TEC de Monterrey, por supuesto, con el TEC 21, en fin, pues son esas grandes oportunidades, me parece, retos de tener esa capacidad como nuevos liderazgos de posicionar ideas inspiradoras. Y yo creo que eso es lo que a lo que las universidades estamos llamados a mantener y a generar con o sin cambios administrativos, porque como bien decías, Melchor, pues no necesariamente tiene que esperar el cambio de un periodo formal, sino eso se puede ir renovando, ¿sí? Se puede ir planteando a lo largo del camino, pero es muy importante tener muy clara cuál es esa idea, cuál es ese relato de universidad a la que queremos arribar. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Ruth, ¿cómo ves? Híjole, bueno, yo creo que los retos que enfrentan las universidades al cierre o al inicio de ciclos, aunque suene a un lugar común, es la continuidad. Solemos pensar, se sabe, ¿no?, en las instituciones educativas, sobre todo en las públicas, el cierre de ciclos implica no dar continuidad a proyectos o programas que fueron gestados en un momento y en una condición particular y para un objetivo en específico. Por lo tanto, creo que uno de los retos que tenemos que aprender a desarrollar en las instituciones y en las universidades públicas es a darle valor a aquello que fue relevante y que logró un impacto significativo para la institución. A veces caemos en esta idea de lo que hicieron los otros no es importante, no es relevante, no tiene sentido, pero en realidad de todo se aprende, de todo tenemos que sacar una experiencia. La resistencia al cambio, las tensiones internas y la falta de información, pues son parte del reto, ¿no? A veces cuando nosotros estamos en un proceso de cambio, esas resistencias tienen un componente emocional. Hay temores, hay incertidumbre, hay expectativas no claras. Y por tanto, dar certeza y ofrecer información de lo que se espera también permite racionalizar en los grupos sociales que forman parte de las instituciones educativas y de las universidades, pues les ayuda a clarificar lo que se espera de ellos, ¿no? Hacerlos partícipes de que también contribuirán al cambio, porque a veces es muy, muy recurrente el decir y criticar, pero no hacernos partícipes del cambio, no aportar ideas. Y a veces pareciera que
el no aportar ideas, el no clarificar la aportación que esperamos de esos grupos sociales, no les es significativo a los que no están en las altas jerarquías, a los que no toman decisiones. En las instituciones públicas, en las universidades, un factor fundamental son esas estructuras que suelen ser rígidas, pero ya lo decía Iván, son rígidas porque tenemos que controlar actividades, tareas, operaciones, procesos, pero también en un sentido se vuelven flexibles porque las universidades, al igual que el conocimiento, es cambiante, es constante, es continuo. Pero también uno de los retos, y que Iván lo comentó quizá ahí un poquito de pasada, es que a veces también los recursos con los que se cuentan en las instituciones educativas para abrir o cerrar ciclos son limitados. Los recursos humanos, los recursos tecnológicos, los recursos financieros suelen tener un límite y no necesariamente están pensados y gestionados para dar continuidades a los ciclos o a los proyectos que en las instituciones educativas solemos poner en marcha. De tal suerte que esta continuidad es el reto en el que debemos trabajar en todos los niveles de participación de las comunidades que integran una universidad. Ese es el reto, creo yo, esa continuidad, esa permanencia de aquello que sí ha servido para que las instituciones educativas se desarrollen y crezcan, pero sobre todo cumplan con las funciones sustantivas y cumplan con la sociedad a la que nos deben. Muy bien, Ruth, ya me inspiraste. Qué bárbaro. Pepe, tus comentarios. Algo también que me gustaría pensar de los nuevos ciclos es cómo la llegada de una nueva administración en un departamento académico, en una decanatura de una facultad, una escuela, una rectoría, es cómo, qué legado vamos a dejar para mover la universidad en la dirección correcta, ¿no? Y se me ocurren un par de cosas que pueden ser a nivel más macro, ¿no? Una es, sí estoy de acuerdo que una virtud importante de la universidad es estas estructuras colegiadas que la hacen bastante estable. Sin embargo, también esas estructuras a veces la hacen bastante rígida, ¿no? Cuando se abusa. Entonces, siempre en las características, estas pueden ser buenas cuando se van a los extremos, tanto a un lado o al otro, ¿no? Entonces, una oportunidad que se presenta siempre que hay un cambio de ciclo es cómo movemos a la universidad para hacerla un poco más flexible, un poco más rápida en su toma de decisiones, pero también en su implementación, ¿no? ¿Cómo hacemos que esta organización, que es una organización de conocimiento, que tiene pues, estructuras colegiadas de decisión, siga teniendo pues, esa estructura colegiada y democrática, pero al mismo tiempo que nos permita avanzar más rápido, ¿no? Y al mismo tiempo, al hacer esto, ¿cómo volvemos a una universidad más resiliente, ¿no? Creo que resiliente. Tenemos retos, cada vez hay menos fondos para educación, tanto públicos como privados. La gente en muchos lugares del mundo empieza a cuestionar el valor de la educación. Cada vez hay más presión para usar el dinero en salud, en pensiones, en otras cosas. Entonces, ¿cómo podemos en un cambio de gestión mover la aguja hacia esa dirección que haga que las universidades sean más resilientes? Y eso en concordancia con lo que acaba de decir hace dos participaciones Carlos Iván, ¿no? Que es una característica de las universidades el mantenerse, pero que tenemos que, por eso tenemos que ir moviendo la aguja un poquito cada vez para ir en esa visión, digamos, de más a largo plazo y hacer la universidad más flexible y más resiliente. Muy bien, Pepe, muchas gracias. Y es que, regresando a las definiciones, ven que la raíz etimológica de ciclo es círculo, es rueda. Y en esa premisa uno puede visualizar un ciclo como regresar al mismo lugar donde partiste, y eso desde el punto de vista evolutivo, biológico, educativo, político, pues si no, no debería de ser, ¿no? Porque al final del día deberíamos de avanzar en lugar de retroceder. Pues les agradezco mucho sus comentarios. A continuación vamos a escuchar a una profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM sobre cómo se renueva, cómo se reinventa en su labor docente. Como profesora, docente y como especialista de los saberes geográficos, sí me motiva muchísimo el seguir renovándome
en cuanto a las formas y las herramientas, pero también reinventarse uno mismo y reinventarse no solamente profesionalmente, institucionalmente y en el seno de la sociedad, que es lo que nos demanda, pues también una dinámica y también una pedagogía bastante comprometida y claro, con saberes bastante, digamos, actuales o renovados. Y algunas de estas líneas que hemos visto en geografía, pues los debates, por ejemplo, del cambio climático, por supuesto, aquellos contextos que son proclives a causar, pues, nuevas pandemias y debemos de estar preparados para eso, es lo que pienso nos debió haber enseñado la pandemia del COVID-19, pero también, por ejemplo, los temas relacionados a las espacialidades geográficas, las multiescalas, lo global o local, pero también viendo estos fenómenos como se están presentando, por ejemplo, calentamientos regionales, locales, cómo hay como ciertas manifestaciones, no solamente en los océanos, sino también la desertificación en ciertas áreas, o los fenómenos tanto de sequía como de, digamos, precipitaciones pluviales más intensas que conllevan inundaciones, ¿no? Y la renovación junto con el uso de herramientas tal vez geomáticas, nuevas imágenes de satélite, nuevas herramientas para la cartografía y lo cartografía y lo social junto con lo natural, nos va a permitir a nosotros tener también pues conocimiento novedoso y actualizado. Y lo otro que también nos va, digamos, separado, pues que esta propia renovación de los saberes científicos o los saberes geográficos nos puede llevar también a generar pues las conciencias que el mundo del siglo XXI requiere. Para mí eso es más importante en el sentido de que también, pues, la renovación de los contenidos geográficos nos deviene precisamente de la capacidad que tengan nuestras universidades, nuestras instituciones de educación superior en cuanto a la formación de estos cuadros que el mundo contemporáneo necesita. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre los ciclos y sus implicaciones en los procesos educativos, ¿no? Tiene muchísimas aristas, como ya hemos comentado. Pues, Ruth, los ciclos, como ya lo hemos dicho, son de las personas, de las instituciones, de los grupos, y debemos prepararnos para ello, ¿no? Sobre todo para los que están programados y que tienen cierta temporalidad, ¿no? Es parte del reto que a veces no nos preparamos para el cierre e inicio de ciclos. Pues después de todo lo que hemos dicho, Ruth, ¿cómo ves? ¿Qué reflexiones finales quisieras compartir? Híjole, bueno, tengo varias. Incluso pues a partir de este video de la profesora donde habla de reinventarse y de reiniciar. Bueno, yo pensaría que lo primero es reconocer que los cambios siempre van a estar presentes. No dar la espalda, no cerrar los ojos de lo que está por venir o está ocurriendo. Eso me llevaría a pensar en reflexionar hacia la adaptabilidad y la flexibilidad para responder a las exigencias del cambio del entorno, esta capacidad para responder intelectual y emocionalmente a los cambios. Eso es, creo que, parte fundamental, ¿no? Adaptarnos, hacer este proceso de ajuste y ser flexibles sobre todo, ¿no? Esa parte creo que es importante. El trabajo en equipo, el trabajo colegiado, el aprendizaje continuo, colectivo, creo que es parte fundamental de ello. Y hablando de renovarse o de reinventarse, pues esto es fundamental para no perecer, ¿no? Y para no morir en el intento tampoco. Entonces, yo creo que como institución tenemos que hacer una evaluación continua de nuestro quehacer, de nuestros programas, de nuestras comunidades, de los alcances, revisar, evaluar, adaptar nuestros programas institucionales, nuestros programas educativos, los recursos de los que disponemos. En las universidades solemos no documentar los procesos de gestión institucional y sería deseable establecer condiciones para realizar investigación sobre cómo hacemos esos procesos, documentarlos para tomar decisiones atingentes
y sobre todo para tomar decisiones, como se dice y lo dice usted en el curso de evidencias, con la mejor evidencia posible, ¿no? Con la mejor evidencia disponible. Uno de los retos de las grandes instituciones de educación superior pública son justo esos complejos procesos de gestión institucional que no los documentamos y que se va perdiendo a lo largo de los ciclos y a lo largo de la historia, ¿no? Aprender de sí, de nuestra institución, pero también de otras instituciones pares, y aquí me gustaría traer esta idea de la RIE 360 de los que hoy estamos aquí, ¿no? Hemos, creo que, hecho un trabajo de colaboración, de trabajo en equipo, de sinergia, y hemos aprendido de nuestras instituciones pares, ¿no? Incluso este centro de formación y profesionalización en el que hoy me encuentro, pues se inspiró en el aprendizaje de las universidades como la que representa Carlos Iván o como la que representa Pepe Escamilla, y eso ha hecho que este espacio pues sea un cambio, una reinvención, y que la formación docente además debe contribuir a esa reinvención, a esa renovación de los docentes, como lo decía la profesora en la cápsula, y nosotros tenemos, creo que, un reto importante ahí. Y finalmente yo creo que la sostenibilidad de las prácticas de las gestiones institucionales son uno de los retos a mediano y a largo plazo que tenemos en estos procesos de cambio y en estos inicios y cierres de ciclos. Yo creo que con eso me quedaría hasta aquí. Muy bien, Ruth. Sueño con que nuestro país, en todos los procesos de cambio, de cierre e inicio de ciclos, hubiera un pase de estafeta profesional maduro, completo, de ahí va toda la información que se requiere en lugar de patear la lata o ahí hazle como puedas y enfréntate a los problemas. En fin, es todo un reto, ¿no? Los ciclos en todas las instituciones. Pues Pepe, ¿algunas reflexiones finales? ¿Cómo ves? Sí, tratando como de tomar algunas cosas de las que hemos dicho aquí, pues por un lado para las personas que somos miembros de una institución, cuando hay un cambio de ciclo, algunas personas vemos ese cambio como ganadores y otros como perdedores, ¿no? Entonces creo que los ganadores pues viven ese ciclo que mencionaba Melchor, que se parece un poco al ciclo de sobreexpectación de Gartner, ¿no? De las tecnologías, en inglés se llama el hype cycle, ¿no? Que tenemos unas expectativas altísimas de esos cambios y luego se ven bastante disminuidas hasta que se estabilizan en cierto nivel. Y las personas que se ven como perdedores generalmente viven un proceso que es similar a un proceso de luto, en donde hay esa sensación de pérdida y luego pues también una sensación de ganancia que a veces parece ser mayor de lo normal y nos estabilizamos. Entonces tenemos grupos en la institución que están viviendo exactamente al inicio el proceso totalmente inverso, y que cuando estamos nosotros en una institución, pues tenemos compañeros que pueden estar viviendo esa sobreexpectación y pueden estar viviendo también ese luto de pérdida de esos cambios. ¿Cómo podemos, a lo mejor una reflexión, cómo podemos los miembros de la institución ser empáticos con los otros grupos? Y por el lado de los que nos toca a veces tener labores directivas y tener equipos, ¿cómo podemos nosotros buscar alinear las mentes, pero también los corazones de estas personas alrededor de una narrativa institucional, como mencionaba hace un momento también Carlos Iván en una de sus intervenciones, una narrativa institucional que pudiera ser una narrativa que nos alinee, pero también, como mencionaba Ruth, tomando en cuenta construyendo, ¿no? También de abajo hacia arriba, escuchando, construyendo un consenso en el cual todos de alguna manera veamos una parte de nuestros ideales y de nuestros valores reflejados y que podamos así pues avanzar hacia adelante disminuyendo las posibilidades de los conflictos. Muy bien, Pepe, muchas gracias. Iván, cerramos contigo. Gracias. Bueno, tres reflexiones. Uno sobre los procesos de cambio. Decía el gran sociólogo James March que las organizaciones cambian todo el tiempo, todos los días, de manera permanente, pero rara vez cambian de acuerdo a los planeadores. ¿Sí? Entonces, esto no, lo digo con ánimo de entusiasmo, de a veces esos cambios que pueden ser para mal, a veces hasta no se, a veces no es posible hacerlos, ¿no? Entonces,
es como este mito de pronto de la planeación estratégica, que todo se puede prospectar, visualizar, y la realidad es muy, es un poquito más compleja, ¿no? Dos, yo creo que hay un ciclo que, del que no hemos hablado, o de alguna forma creo que lo hemos tocado de manera así un poco transversal, subyacente, pero quiero hacerlo explícito, que es el ciclo pandémico, pospandémico, tecnológico. Y lo digo porque creo que hay decisiones macro que ya fueron tomadas y que hay ciclos que ya se cerraron. Yo creo que el ciclo de la educación y la universidad tradicional ya se cerró, ¿no? Lo comentaba Pepe, también Ruth. Me parece que quizás algunos no lo han visto o no lo hemos visto con suficiencia, pero el ciclo del grado tradicional de 4 años o 5 años, y eso ya no existe. Está en erosión muy, muy, muy rápida. ¿A qué voy con esto? Que creo que cualquier cambio, cualquier renovación tiene que apuntar hacia lo que decía Pepe de manera fundamental y necesaria, hacia la flexibilidad, hacia la modularidad, hacia la incorporación de las tecnologías, hacia el éxito estudiantil, en fin. Entonces yo creo que eso ya es parte de los grandes contextos institucionales a los que las universidades nos tenemos que acoger de alguna forma para que sean cambios legítimos. Creo que esas decisiones para bien ya fueron tomadas por el contexto, por el entorno, y queda pues alinearnos un poco o un mucho a esos cambios. Entonces no hay tanta variabilidad en esas nuevas narrativas. Creo que tienen que apuntar necesariamente hacia lo que ya se ha mencionado de flexibilidad y de mayor agilidad en los cambios. Ahora, tercero y último, también creo que dentro de esta necesidad y continuidad de cambio, si hay cosas, lo decía hace un rato, que deben permanecer, y quisiera explicarme de manera muy, muy breve. Independientemente de las tecnologías, de la flexibilidad, de todo lo que hemos hablado, creo que la universidad no puede perder, no debe perder ese rol como la principal instancia, o quizás la única, cuya función es la transmisión de los valores de la civilización entre generaciones y la formación de ciudadanas, ciudadanos críticos, reflexivos, empáticos. Si para eso podemos utilizar la tecnología, la flexibilidad, la rapidez para servir mejor a esos bienes o a esos valores, me parece que es un cambio muy positivo. Pero creo que, entre otras cosas, esos valores son los que no pueden o no deben cambiar significativamente. Y cierro con una anécdota, una cita del rector emérito de Harvard. Sí, que decía Larry Summers, que decía en este encuentro de Universia hace algunos meses, que decía, bueno, si las universidades actuales, si las universidades del pasado se rigieran, hubieran sido regidas por los indicadores del presente, probablemente John Rawls no habría escrito su libro Teoría de la Justicia, porque le llevó 14 años escribir. Entonces, no todo debe ser tan vertiginoso, no debemos caer en la tentación de esa, como lo llama Nicolás Taleb, esa neomanía de que todo lo nuevo es lo mejor, sino también valorar esas cosas que llevan tiempo, que llevan reflexión, y que la universidad es la incubación de esos procesos también, además de todo lo que ya se ha mencionado de la rapidez y flexibilidad, con la cual concuerdo. Muchísimas gracias por la invitación. Les agradezco muchísimo. Felicito al programa, a ti, Melchor, Pepe, Ruth. Un gustazo compartir con ustedes, colegas, amigos que admiro. Perfecto. Muchísimas gracias, Carlos. Pues gracias por tu participación. Pepe, gracias por acompañarnos desde Monterrey. Encantado. Y Ruth, pues gracias por acompañarnos desde aquí al ladito. Gracias por la invitación también. En el nuevo centro que nos invitamos a conocer. Muy bien. Bueno, pues como ven, el tema es fascinante. Quisiera tener el programa con una cita de Craig Lonsborough, que dice: un final es solo un inicio disfrazado. Muchas gracias por su atención y nos estaremos viendo en una siguiente tertulia.